5, Pickerson, mantilla número 6. Este es el Janacek, para el número 5, Mayo, Jorge Orcajada, Óscar Ortiz Urbina, Álvaro Gómez, Jeremy Croqueville y José Luis Borrego. Los 6 jockeys que van a participar. La bandera azul arriba, los participantes, las órdenes del juez de salida. Número 4. Oye, que comparte favoritismo con Mayo, con el número 5. 4 y 5 son los favoritos. En su última carrera ganó con gran autoridad y con el estilo de los caballos de clase. Es difícil debatir hoy. Tenemos imagen del número 3, Duendecillo, con la monta de Álvaro Gómez. Duendecillo es el único que llega invicto, 2 carreras, 2 victorias, en ambas fue montado por este jockey, por Álvaro Gómez, y en las 2 ganó sobrado. De nuevo se le espera peleando el triunfo. Corren pocos, corren 6, pero el pronóstico está muy abierto. Fluctúan los dividendos y ahora aparece Labros como principal candidato. El número 4 con un dividendo de 2.30. Arus segundo a 3.60. Ahora ya sí, cierran el portón trasero y se da la salida a la primera carrera, al premio Copa de Criadores. 6 participantes en 1.500 metros. Vamos a ver, se pone en cabeza el número 4 de Labros. Por la izquierda avanza el número 2, Dubrovnik. En el centro, en tercera posición para Duendecillo. Cuarto, Pickerson. Quinto de naranjas, el número 1, Arus. Mientras que cierra el grupo de participantes, el número 5, Mayo. Se pone en punto ahora el número 2, Dubrovnik. Dubrovnik, la chaquetilla blanca y negra en primera posición. Segundo, número 4, Labros. Tercero, el número 3, Duendecillo. Cuarto, número 6, Pickerson. Quinto, el número 1, Arus. La sexta plaza para la mantilla número 5 de Mayo. Continúa en punta Dubrovnik, por el interior, por los palos es Labros. Tercero, Duendecillo, el acecho con tranquilidad, ahora progresa. Detrás de él se viene Pickerson, más abierto por el exterior, Mayo junto a Larus. Comienza a girar a la curva del Pardo, entra en la curva con Duendecillo, ahora en primera posición, pasa al mando Duendecillo. Primero Duendecillo, segundo Dubrovnik, tercero Labros, cuarto Pickerson, quinto Arus. La sexta plaza para Mayo, galopan compacto el grupo de 6 participantes que en breve va a desembocar ya en la recta final con Duendecillo primero. Se va a 2 cuerpos, 3 de ventaja para Duendecillo. Le cuesta seguir ya Dubrovnik. Intenta hacerlo Labros. Viene por fuera de naranja rematando Arus. También se abre Mayo para rematar. Duendecillo primero, segundo Arus, tercero Mayo, cuarto Dubrovnik que se queda. Quiere venir Labros, le cuesta. Se queda Pickerson. Aguanta Duendecillo primero. Primero Duendecillo por el exterior Arus. Arus Duendecillo. Remata fuerte Arus. Arus por el exterior. Se va Arus. Últimos 150 metros. Arus primero. Se va por la victoria. La va a conseguir. Primero número uno de Arus. Con qué facilidad ganó. Ganó Arus. Segundo Duendecillo. Tercero Mayo. Cuarto Labros. Ganó el número uno Arus con la monta de Óscar Ortiz Urbina. No ganó. Arrasó con Vención. Magnífica la victoria de este magnífico caballo. Solamente había corrido en una ocasión. Debutó segundo hace un mes. Fue segundo porque tuvo muchísimas complicaciones en la recta final donde se habían cerrado si no hubiese peleado la victoria. Hoy, a su segunda salida y midiéndose a los mejores potros de España de 2 años, ha conseguido una victoria insultante, sin necesidad de látigo y teniendo liquidada la carrera a falta de 150 metros. La repetición de salida. Se relevaron en cabeza, se puso Labros, después Dubrovnik. Pegó el tirón Duendecillo. Fue el que avivó la carrera y lo tenemos en la curva. Se presentó en la recta final con 3 cuerpos de ventaja. Y Arus, el ganador con Urbina, no quiere problemas. El jockey vitoriano se abre por el exterior y viene a las manos. Uno de los favoritos, Mayo, viene con él, pero le deja atrás. Vaya cambio de ritmo que ha tenido ahí. Y se ha ido con suma facilidad, solamente arreándole, sin necesidad de látigo, ni siquiera enseñárselo, ni amagarle. ¿Y dónde los deja? Magnífico, rotunda la victoria de Arus. Victoria para la cuadra del Molino, el preparador Jesús López. Y para el criador Carlos Vázquez. Carlos Vázquez crió este caballo en Unzama, en Navarra, llegó a Unzama.
cuarta posición para el número 4. La ficha del jockey de Óscar Ortiz Dumina, que con esta suma su victoria número 24 de la temporada. 14% en cuanto a victoria respecto a montas del año. La foto finish, entró Arús en solitario. Hubo que esperar para que llegase el segundo, en este caso el número 3, Duendecillo. Tercero fue el número 5, Mayo. Y cuarto, el número 4, Labros. Primero y segundo, dos hijos de Virgin Diamond del Semental. Primero Aru, segundo. Perdón, Duendecillo es hijo de Visitar. Segundo fue Duendecillo, que perdió su categoría de invicto. Había corrido en dos ocasiones, en las dos se había ganado. Hoy tuvo que conformarse con ser segundo porque le batió un grandísimo caballo, le batió Arús, el número uno, todo un número uno. Ahí tenemos un momento en que lo liquida directamente, liquida la carrera, deja atrás a Duendecillo, que se había escapado, que había sido atrevido, pero fulmina la carrera. Y como no hay llegada, llegan cada uno descolgado uno respecto al otro. Caballo que apunta desde luego a grandes premios. El año que viene seguro que le veremos en los grandes premios de España. Les ofrecemos el orden provisional de llegada de la primera carrera al premio Cría Nacional, la Copa de Criadores de versión machos. Arús, número 1, ganó con la monta de Óscar Ortiz de Urbina. Duendecillo, mantilla 3, con Álvaro Gómez. Tercero fue Mayo, número 5, con Bacallana Check, siendo cuarto Labros, el número 4, y la monta de Jorge Horcajada.